Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Maya Geouk, la chica escudería Ferrari, va a competir en la F1 Academy para la nueva temporada 2024. Y bueno, como sabemos, la piloto nacida en Alicante, España, entra en la categoría en el actual conjunto campeón y apoyada por la estructura de la marca del Cavallino Rampante. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la nueva temporada 2024 de la F1 Academy ya está tomando forma. Y bueno, la categoría confirmó al 50% de sus integrantes, todas ellas apoyadas por un conjunto Fórmula 1. Y tal como se comprometieron estos ante Liberty Media, la empresa promotora y propietaria de la Fórmula 1, en las peticiones de Susie Wolff, quien está dirigiendo el campeonato. Y bueno, un total de 8 pilotos femeninas confirmadas, cada una con un conjunto distinto, faltando únicamente por nombrar a una piloto de Red Bull Racing y Alfa Tauri. Bueno, la última incorporación es la de Maya Geouk, joven piloto nacida y criada en Alicante, España, que posee la nacionalidad neerlandesa, un piloto de peso por diversos motivos, porque llega con la expectativa de haber competido 2 temporadas en la Fórmula 4 italiana, que acostumbra a ser la más competitiva, y en su primera temporada en la Fórmula Regional Championship by Alpine, logró puntuar en varias ocasiones, que ya es más de lo que había conseguido el resto de las chicas que se habían inscrito en este certamen a modo de preparación para la antigua y extinta categoría W Series. Y bueno, el otro motivo de peso es que Maya nace de una iniciativa de la FIA paralela a la ya mencionada W Series y llevada a cabo junto a Scuderia Ferrari, quien luego de un proceso de casting eligió a cada año a la piloto proveniente del karting a la que han visto más potencial. Y bueno, Girls on Track Racing Stars, bueno, como sabemos, Maya fue la primera ganadora de este programa, pese a que la máxima favorita no era otra que Dorian Pin, que ahora será su compañera de filas. Y bueno, Maya va a vestir los colores Scuderia Ferrari en el equipo Prema, conjunto campeón en la temporada 2023 y en la que militó Marta García, la primera campeona que este año 2024 curiosamente competirá en la Fórmula Regional Championship by Alpine, categoría de la que proviene la mismísima Q. Y bueno, aquí podemos ver todas las confirmadas hasta el momento por la F1 Academy, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, Maya Geouk por Ferrari en el equipo Prema, por el equipo Mercedes-Benz, también en Prema, Dorian Pin en el equipo Aston Martin, también en el por Aston Martin, también en el equipo Prema, Tina Husman, en Alpine, Abby Pulling, en el equipo Roddy Motorsport, McLaren, Bianca Bustamante en ART, Lia Block en Williams, también en ART, en Sauber, Kerry Sherrainer en Campos y Chloe Campers en Campos por Haas. Y bueno, aparte del anuncio de la piloto escogida por Red Bull por Red Bull Racing y Scuderia Alfa Tauri, todavía están por confirmar 5 pilotos que no van a necesitar vestir los mismos colores que los coches de los equipos Fórmula 1, idean así a Susie Wolff, y que considera así se ayudaría en la carrera deportiva de las pilotos. Y bueno, estoy muy emocionada de volver a la pista esta temporada. Estoy segura de que será una gran temporada trabajando junto a un equipo tan prestigioso como Prema en el segundo año de una categoría tan interesante como la F1 Academy. Es un gran honor representar a Ferrari nuevamente esta temporada y no puedo esperar a continuar el arduo trabajo con la Academy Prema para preparar la temporada de la mejor manera posible. Eso declaró la mismísima Q. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.